Gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. Hoy, igual que siempre, estamos en vivo y puede llamarnos y hacernos sus comentarios, preguntas y observaciones. Vamos a hablar sobre las uniones de hecho, el reconocimiento de las uniones de hecho de personas del mismo sexo y el respeto a la diversidad sexual. Para ello, hemos invitado a dos abogadas expertas, María José Vicente Ureña, quien es abogada y notaria del Bufete Álvarez y Asociados. María José, mil gracias por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Yaruma Vázquez Carrillo, quien trabaja con el Bufete Vázquez Abogados. Gracias, Yaruma, muy amable las dos por estar aquí con Irreverencias. Les recordamos nuevamente, estamos en vivo, puede seguirnos a través de nuestro muro Facebook, hacer sus comentarios y preguntas o llamarnos al 2511-1515, 2511-1515. La Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país. Antes solo se podían casar en 36 estados y en el Distrito de Columbia. En Costa Rica, el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea reconoció la primera unión de hecho a una pareja gay el pasado 15 de abril. Con todos estos acontecimientos podemos asumir que algo está cambiando, al menos en algunos países, aunque aún en 76 países en el mundo no ser heterosexual es un delito y en 10 países esto puede hasta costarle la vida a la persona. Nos vamos a centrar en estos momentos en esa sentencia histórica que otorgó el reconocimiento judicial de la unión de hecho de una pareja de dos hombres, Cristian y Gerald, en Costa Rica, así como de la importancia de brindar pues, solidaridad, comprensión y sobre todo respeto a las personas sin ninguna distinción. María José, ¿qué leyes se invocaron, qué normativa fue la que se utilizó para que se reconociera la unión de Gerald y Cristian, que fue llevada además por el bufete que usted hoy representa? Fue la asesoría jurídica de ustedes que les ayudó a concretar esa decisión que ellos habían tomado. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó en las leyes? ¿Hubo un cambio? ¿Cómo lograron ellos eso? Bueno, hace, creo que en el 2012, se reformó la Ley General de la Persona Joven, donde en el artículo 4 ya se establece que, pues, que no se va a hacer discriminación por la orientación sexual. Además, en otro inciso dice que la persona joven, llámese una persona entre 18 y 35 años, puede tener derecho a que se le reconozca una unión de hecho por más de 3 años con una persona. A la hora que sumamos las dos cosas, ¿verdad? Ahí nos va a dar como el resultado de la sentencia. Pero lo más importante en esa sentencia es cómo el juez analiza toda la situación, no solo desde el punto de vista del artículo 4 de la Ley General de la Persona Joven, sino que también hace pues, un análisis de los diferentes votos de la Sala Constitucional respecto a la discriminación por orientación sexual y además por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena, que lo que dicen es que los estados tienen el deber de no discriminar en razón de la orientación sexual. Entonces, al final, él igualmente viene y analiza la situación que se indicó en el artículo 4 respecto a que las parejas tenían que tener aptitud legal para el matrimonio y con esta fundamentación llega a determinar que él o interpreta en este sentido, que lo que se refiere es que las personas tengan libertad de estado, es decir, que no se encuentren unidas en matrimonio a alguna otra persona. Entonces, él viene y resuelve que por la orientación sexual, en vista en que la Convención Americana de Derechos Humanos ya dijo que no se podía discriminar en orientación sexual, y en el artículo 4, que ya abre el portillo y reconoce la unión que ellos han mantenido. Muy importante es que en el sistema judicial normalmente el reconocimiento de unión de hecho se da cuando ya la relación terminó. Entonces, en este caso es al revés. Ellos están pidiendo que se les reconozca durante su relación.
no porque ellos hayan terminado, sino porque quieren ya tener, o sea, cierto tipo de derechos que antes no tenían. Qué interesante. Y María José, ¿esto crea derecho para otras parejas? No, o sea, esta resolución solamente les va a otorgar derecho a Gerald y a Cristian, no le otorga derecho a nadie más. Ya pues si hay otra persona interesada, necesitaría iniciar un proceso judicial. Sin embargo, no significa que los jueces vayan a resolver de la misma manera, porque sí, dependiendo del juez puede que resuelva de distinto o igual. Ya cada juez tendrá que analizar e interpretar las leyes a su punto de vista o como él lo considere oportuno. Uh-huh. Pero sí es importante que este es el primer fallo en este sentido y es solo para ellos dos. Ok. Yaroma, este otro hecho histórico, que es muy reciente también y que ha estado vigente en medios de comunicación, fue el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este fallo plantea nuevos retos para Costa Rica. ¿Fue innovadora ese fallo? En realidad, bueno, se ha hablado mucho recientemente sobre esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A mí me parece innovadora, me parece interesantísima. Por supuesto que no amarra a nuestra sala constitucional, pero sí nos pone un reto como país en general. Sobre todo es interesante, la base legal en realidad es muy clara. Tenemos el principio de igualdad ante la ley. Tenemos además la obligación de no discriminar, y eso, además de que están las constituciones de casi todos los estados modernos, incluyéndonos a nosotros, está en toda la normativa de derecho internacional de derechos humanos. Esa base es muy simple. Nos ha costado mucho entender los efectos de aceptar la no discriminación, a pesar de que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los estados modernos aceptaron que ese era el camino que querían seguir. Entonces, esa es la base legal, que igual Estados Unidos, sobre la base de la enmienda 14, es parecido al principio de no discriminación e igualdad ante la ley 33 que nosotros tenemos. Esa es la base legal. ¿Qué es lo que es muy innovador, es interesantísimo de parte de la Corte Suprema? Que se mete un poco más allá, analiza el desarrollo histórico del matrimonio, precisamente para aceptar que ya el matrimonio ha cambiado en otros momentos, que ya se aceptó el matrimonio interracial, ya se aceptaron que las personas privadas de libertad pudieran casarse. En algún momento en Estados Unidos, hasta finales de los 70, los hombres que estaban morosos con pensiones alimentarias no podían casarse. Entonces se analiza que históricamente ha venido cambiando, lo que les permite además concluir que el hecho de que un grupo de personas no haya venido disfrutando siempre de un derecho no puede implicar que no van a poder llegar a disfrutarlo. Y es que esta es la base del derecho vivo. Si no, ¿qué sentido tiene? Si el derecho ya estuvo desde un inicio y nunca va a poder cambiar, ¿qué sentido tiene? Luego, además, analiza las características del matrimonio y van precisamente analizando si estas características las tienen solo las relaciones entre personas del mismo de distinto sexo o pueden tener relaciones entre personas del mismo sexo. Y uno por uno van descartando que en efecto tienen todas esas características. El derecho a elegir con quién casarnos, el derecho a formar una familia, incluso el derecho a casarse como derecho fundamental. Y más bien se llega a la conclusión de que siendo el matrimonio un instituto tan importante, no solo a nivel jurídico, sino a nivel histórico y a nivel social, no hay ningún justificante para excluir a un grupo de la población de la posibilidad de acceder a ese instituto tan importante. Entonces, eso sí es muy innovador porque no plantea nada más la parte más fría, por así llamarlo, que es la técnica jurídica. Simplemente no podemos discriminar, somos todos iguales ante la ley. Va más allá y va a la parte realmente emotiva de lo que significa el matrimonio. Y por eso que significa el matrimonio es que todas las personas deberíamos tener acceso a ella. Finalmente, con respecto al rol del órgano constitucional, es también muy interesante porque precisamente hemos venido viendo la discusión en todos los estados, no solo en Costa Rica, si esta decisión de permitir uniones, ya sea unión o matrimonio, le toca al órgano constitucional o le toca al órgano legislativo. Esta discusión dura años y en eso nos tienen en Costa Rica también, a pesar que desde el 2006 la Sala Constitucional reconoce que es importante legislar al respecto. Entonces, la Asamblea no lo hace, la Sala tampoco termina por resolver, sigue pasando el tiempo y hay un conflicto social generado por la inercia tanto legislativa como constitucional. Entonces, ¿qué establece la Corte Suprema de los Estados Unidos? Que precisamente los órganos constitucionales existen para proteger derechos fundamentales. Incluso y que a pesar de que el derecho que se va a proteger no sea respaldado
por la mayoría de la población y que incluso intencionalmente el órgano legislativo no lo haya protegido, para eso está el órgano constitucional. Me parece que precisamente se pone en el nivel que tiene que estar un órgano constitucional, que precisamente eso es lo que tiene que verificar. Debería ser apolítico en ese sentido y más bien una visión clara de derechos fundamentales. Y en eso me parece que es realmente magnífica y nos pone ese reto de ver si igualmente nuestro órgano constitucional pues está dispuesto a asumir un reto de esa envergadura, a pesar de que ya desde el 2006 lo advirtió, pues lo mismo ocurrió en Colombia, lo advirtió en el 2011, pero le puso un límite al órgano legislativo. Colombia dijo, está bien, hay que legislar al respecto, pero en cuanto no legisle el órgano legislativo, en un plazo de 2 años empezamos a aplicar el instituto que hay, que es el matrimonio. Si no pasa lo que mencionaba María José, por ejemplo, que esta sentencia no cobija a otras parejas, porque en algunos casos podrán declararla o no. También lo que mencionaba María José, de que la unión de hechos está prevista para cuando termina la relación. Todas estas inconsistencias se resuelven si se toma una decisión en el órgano legislativo o en el constitucional, pero que se tome una decisión. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la legalización de las uniones de hecho en Costa Rica de parejas del mismo sexo. Ya estamos de vuelta en unos segundos. Puede llamarnos, estamos en vivo. Cuando Diego cumple los 18 años de edad, es cuando él decide hablar conmigo y me dice, mamá, quiero hablar con usted, quiero reconocer que soy gay. Si usted me quiere rechazar y usted me pide que yo me vaya de la casa, yo lo hago. En ese momento, todo cambió para mí. Y que lo menos que yo quiero en este mundo es que él vaya a sufrir. A ser maltratado, a ser humillado por una sociedad homofóbica. Diego, contá conmigo. Estamos de regreso en Irreverencias. Estamos hablando sobre la legalización de las uniones de hecho de parejas del mismo sexo en nuestro país, en Costa Rica, y también lo que ha pasado en el ámbito internacional. Puede llamarnos al 2511 1515 y también puede escribirnos a nuestro muro de Facebook Irreverencias. María José, los magistrados de la Sala Constitucional deben resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Yacín Castrillo contra el artículo 242 del Código de Familia y el artículo 4, inciso M de la Ley de Persona Joven. ¿Qué efectos puede tener esa sentencia o esa posible sentencia que va a emitir la sala en relación con el reconocimiento de la unión que ya se hizo de Gerald y Cristian? ¿Podría esto revertir esa legalización? Bueno, para empezar, la acción de inconstitucionalidad, el abogado que la planteó más bien para que el derecho establecido en la Ley de Persona Joven sea aplicado también a personas que no cumplen en ese rango de edad. Es decir, que se extienda a otro grupo de personas, que no sea exclusivo de la persona joven. Desde este punto de vista, también es importante aclarar que la nota pues, que envía la Sala Constitucional al juez de familia solicitándole el expediente de don Gerald y don Cristian, lo hace para efectos de estudiar. Así lo dice en término latín, que lo que quieren es estudiar para ver si pueden fundamentarse en esta resolución para resolver el caso que ellos tienen que, pues, para valorar. No hay, todavía la sala no ha resuelto nada en este sentido. Nunca se puede decir cómo va a resolver un tribunal, si va a resolver a favor o va a resolver en contra o de qué manera lo va a resolver, pero sí es importante porque los medios malinforman un poquito en ese sentido, que dicen que se lo va a traer abajo. Pues pareciera raro porque más bien en la acción de inconstitucionalidad es para que el derecho se extienda, no es en contra del derecho. Y otro aspecto importante es que la resolución de don Gerald y don Cristian en ningún momento lo fundamenta en el artículo 242 del Código de Familia. Lo fundamentan las convenciones en las convenciones americanas de derechos humanos y en el portillo que abrió la Ley de Persona Joven. No toca el Código de Familia para nada. Pero igual, como lo indiqué anteriormente, no podemos especular sobre cómo va a fallar la sala, si va a fallar a favor o va a fallar en contra o de alguna manera se va a traer abajo la sentencia,
pero sí por los antecedentes pareciera que es difícil o que no es la intención de la acción de inconstitucionalidad que cierren el portillo que ya se abrió. Otra cosa que había escuchado es que las sentencias de los jueces usan ese término en materia legal, están blindadas, o sea, tienen cierta situación en la cual no es tan sencillo revocarlas. No sé si eso cosa es... Cosa juzgada, sí. ¿Cómo dice? Cosa juzgada. A ver. Correcto. La sentencia, pues, digamos, normalmente cuando un juez dicta sentencia, le da un periodo a alguna de las partes para que apele y ahí va subiendo en los tribunales superiores. Pero en este caso, evidentemente, ni a don Yera ni a don Cristian les interesa apelar la sentencia porque más bien los beneficia a los dos. Entonces, no hay un recurso de apelación que tenga que resolver el superior. Respecto a lo que ha dicho mucha gente, que va a ser la Procuraduría la que se la traiga abajo y demás, importante indicar que la Procuraduría se apersonó en el expediente y dijo que no era de su interés continuar siendo parte del expediente. Es decir, que a la hora que la misma Procuraduría se excluye, no tiene derecho a apelar la sentencia. Entonces, no habría... Respecto a que un tercero venga y apele, tampoco, porque ni le afecta ni en ningún sentido. De hecho, ya hubo también una acción de inconstitucionalidad que presentó un tercero contra la resolución y la sala se lo rechazó de plano porque dijo que no tenía ningún tipo de derecho a apelar una sentencia donde no es parte del proceso. Pero igual como lo indiqué, hay que esperar a ver cuál va a ser el voto de los magistrados en este sentido, porque ese es el Tribunal Superior, ¿verdad? Entonces... hay que ver, pero si no, o sea, que un tercero venga, eso no es probable. Claro. No es. Ahí ya estamos recibiendo llamadas y comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Doña María Eugenia Araya de Heredia dice que los pedófilos también están pidiendo derechos y ahora una mujer quiere casarse con un perro, ¿a dónde vamos a llegar? Don Edgar Manuel Chacón de Esparza dice que el juez que aprobó la unión de los gays cometió prevaricato. En ningún momento se transformó el código cuando en Estados Unidos aprobó la unión, ya lo había hecho unos días antes México. Esas dos, me parece importante aclarar cuál es esta falta llamada prevaricato, si se aplica en este caso. Tal vez Yaruma, si nos puede ayudar a aclarar esa... El primer comentario... es muy parecido, creo que fue en el 2008 más bien, cuando se discutió en Naciones Unidas a propuesta de Francia, si no me equivoco, esta declaración que era precisamente en el tema de asumir un compromiso como estados dentro de las Naciones Unidas para tender a evitar las discriminaciones contrarias a la dignidad humana, en particular por orientación sexual o identidad o expresión de género, hay que incluirlo más adelante. Costa Rica fue lamentablemente uno de los países que no estuvo de acuerdo con el bloque de varios países árabes. Era una declaración nada más, como ese compromiso a ir trabajando para evitar la discriminación contraria a la dignidad humana y para, sobre todo, para evitar, para proponerle a los países que todavía, como usted mencionaba, penalizan de alguna manera la expresión de la orientación sexual, dejaran de hacerlo. En ese momento fue la tesis precisamente de los países árabes, uno parecido al comentario que usted acaba de leer, que eso iba a llevar a exacerbar la pedofilia y un montón de cosas. En realidad, no tiene absolutamente nada que ver. Todavía ni siquiera el tema de la pedofilia, las relaciones sexuales con personas menores de edad, menores de 13 años, será siempre violación. Esa parte en el Código Penal nos está discutiendo, estamos discutiendo el derecho de personas mayores de edad, conscientes, que quieran tomar una decisión de vida sobre la base del amor y del respeto, que no le hace daño a los demás. Eso es un poco diferente a una relación sexual con una persona menor de edad. El tema del prevaricato no se está planteando todavía. Prevaricato es fallar contrario a derecho a sabiendas o sobre la base de pruebas falsas, a sabiendas de que son falsas. No se está hablando de un prevaricato. Habría que ver si a alguien se le ocurre que exista esa posibilidad, que acudan a la vía judicial. Para eso tenemos los tribunales de justicia. Me parecería una mala idea y esperaría que este valiente profesional pueda igualmente salir librado de ese nuevo reto. Sí, igualmente hay que aclarar que
eso es como un chisme, o sea, todavía no ha salido que la fiscalía ya lo esté investigando o que ya haya un trámite en proceso y que igual, aunque un tercero haya interpuesto la denuncia, todo lleva su proceso, o sea, la fiscalía tiene que investigar, tiene que llevar todo un proceso, después el juez, la audiencia preliminar, el juez determinará si es o no es y ahí para arriba, o sea, no es que yo presente una denuncia y ya la persona es culpable porque a alguien se le ocurrió y la presentó, ¿verdad? Por supuesto. No, todo es un proceso y aquí no, o sea, ni siquiera se ha salido demostrado con un número de expediente y demás que haya un proceso en trámite, ¿verdad? Vamos a un corte nuevamente y en unos segundos estamos de regreso en Irreverencias en Vivo. Una noche viene a hablar conmigo y me dice, mamá, tengo que contarte una cosa, tenía más o menos 17 años, tal vez por ahí. Y entonces me dijo que él era homosexual. Lo único que me dolía es que él iba a tener dificultades en la sociedad, a nivel laboral, a nivel de estudiante, a nivel de familia, que lo admiro muchísimo por su valentía, por su lucha, que espero que sea muy feliz. Fernando, contá conmigo. Estamos de regreso en Irreverencias y estamos hablando sobre la legalización de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo en Costa Rica y también en el marco internacional y la legalización, el reconocimiento de los matrimonios gay en Estados Unidos. Puede llamarnos al 2511 1515, puede escribirnos a través de nuestro muro en Facebook Irreverencias. Don Rodrigo Vargas Mora, a través del Facebook, nos dice, según escuché, una magistrada de la Sala Constitucional se apartó del proceso porque tiene un familiar gay que solicitó que se reconozca su unión y ella dice que hay un conflicto de intereses para ella. Casi todos en el mundo, dice nuevamente don Rodrigo, tenemos familiares o personas cercanas que son gays, entonces no debió haberse apartado o todos los magistrados tendrían que apartarse. Muchas gracias, don Rodrigo, por su participación y ahora analizaremos esa observación suya. María José, ¿con la sentencia se modifica el Código de Familia? No, de ninguna manera. El Código de Familia es una ley y solo puede ser modificada por una ley. Esta modificación puede ser tácita o expresa. En este caso, la Ley General de la Persona Joven la modificó tácitamente. Aunque no lo tocó directamente, sí abre el portillo para cierto rango de edad de la población que dice que no se puede discriminar por orientación de sexo y que además dice que tiene que reconocérsele la unión de hecho, ¿verdad? Es una reforma tácita, pero no es por la sentencia en sí misma. La sentencia no puede modificar lo que está legislado por la Asamblea Legislativa. Quisiera que retomáramos el comentario de don Rodrigo. ¿Tendrían todos entonces las y los magistrados que hacer también retirarse de este tipo de procesos? Porque aunque ellos sepan o no sepan, o sea público o no, es probable que tengan algún familiar o amigo cercano que sea gay. O sea, es interesante esta posición. Sí, aquí sobre todo hay que tener claro que es que se vienen fallos históricos. El mismo fue el reto que asumió la Corte Suprema de los Estados Unidos, quienes se atrevieron a poner ahí su nombre, están rompiendo paradigmas y es difícil. Esa es una sentencia, bueno, en la parte principal son 30 páginas, pero con todos los votos salvados y todos los análisis son 130. La sentencia colombiana del 2011 sobre este mismo tema son 249 páginas, páginas más, páginas menos. Y ese volumen de páginas identifican sobre todo que realmente existe el grado de responsabilidad por el cambio que implica es muy grande. Probablemente también la señora magistrada no quería correr el riesgo de que por ningún motivo se tratara de deslegitimar incluso, porque muchas veces el efecto puede ser no jurídico, pero sí se crea un efecto social de quitarle mérito a un fallo. Esperemos que sea por eso. Y lo otro es la cercanía, ¿verdad? Que creo que es hasta el cuarto grado de consanguinidad, entonces, o si son familiares políticos. Tengo entendido que en este caso... Parece que son familiares políticos. Son familiares políticos, pero muy cercanos. No sé si es la cuñada, la hermana, pero no, lo que la ley dice es que
hasta cierto grado de consanguinidad uh-huh. se puede retirar del proceso. Entonces, igual, si es mi amigo o es el amigo del otro, ahí no aplicaría. Okay. En este caso tengo entendido que es una relación muy cercana. Muy cercana. Doña Fanny Salazar de Cartago dice que en mi barrio vive una pareja de muchachas que en el autobús hoy venían haciendo unas escenas amorosas salidas de tono, como hablar con ellas sin que se sientan ofendidas y hacerles ver que eso no es un comportamiento que se deba realizar en público. Es muy interesante, incluso los tiene últimos que ver días con la campaña, que uno ha estado viendo también el tema de yo no soy homofóbico, pero no estoy de acuerdo con esto y esto y esto. Es parecido a este comentario. Lo que por lo menos me llama la atención es que si ya hay muchas personas que están queriendo hacer la aclaración de yo no soy homofóbico y no soy homofóbica, quiere decir que les parece, o bueno, lesbofóbico, transfóbico, que ya van teniendo claro que eso es algo malo, que no deberían serlo. Porque es muy fácil decir, yo no tengo nada contra esta población, siempre y cuando no hagan lo que yo hago, no vivan como yo vivo, y no tengan mis mismos derechos. Vivan, estén ahí, pero no se casen, no tengan hijos, no manifiesten su amor de manera pública. Entonces, es un reto interesante, porque realmente como sociedad nos ha costado mucho entender lo que significa ser iguales ante la ley, tener los mismos derechos. ¿Qué significa la no discriminación? Y eso es, pues, es esa misma base, precisamente. Nos y quedan... esto una sociedad, la claro. sociedad evoluciona. Desde hace tiempo, o sea, las mujeres no podíamos votar porque nos veían menos. No nos podíamos casar con gente de otra raza. O sea, sí. la misma discriminación hacia las personas de diferente raza. O sea, en todos los periodos de la sociedad ha habido discriminación. Es muy interesante. Y ha cambiado. Igualmente, sé que ya queda poco tiempo, pero es muy interesante el veto en que nos encontramos en este momento. Nuestra sala constitucional ha ido manteniendo una tesis desde hace mucho tiempo. La tesis básica es que según el análisis sociológico, antropológico del matrimonio es entre un hombre y una mujer, que no es lo mismo una pareja heterosexual que una pareja de dos personas del mismo sexo, entonces que hacer esa diferencia es válida. Y ha utilizado como referencia un par de fallos de los 90s del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mencionaba fallos del Tribunal Constitucional Español, y que tratar de cambiarlo rompía el concepto de matrimonio que tenía el constituyente. Estas tres justificaciones están las tres superadas. Si vamos a hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya esas tesis fueron superadas por el tribunal, y si bien no se obliga a los estados a legislar por matrimonio, sí tienen la obligación de crear el instituto jurídico. En el caso de España ya tienen matrimonio, y en el caso de que se quiebra la noción de matrimonio que tenía el constituyente, es muy interesante el análisis que hace la Corte Suprema en cuanto a que precisamente el constituyente no siempre pudo prever todas las libertades que iban a ser necesarias. Y una frase que me encantó, que dicen que el problema con la naturaleza de la injusticia es que no la vemos en nuestro propio tiempo. Así que probablemente el constituyente del 49 no pudo ver la necesidad que estamos teniendo, pero no nos puede amarrar lo que fuera que estaba pensando el constituyente del 49. María José Yaruma, muchas gracias por acompañarnos en este programa tan didáctico. Estoy seguro que todo el público que nos acompañó disfrutó y aprendió muchísimo. Muchas gracias por estar con Irreverencias. Recuerde que puede escribirnos a irreverencias@gmail.com o a nuestro muro de Facebook. Quédese con Canal UCR TV Consentido.